Bienvenidos a este nuevo programa de Deporte Marcial TV. Estamos en vivo para que vos puedas disfrutar de toda la adrenalina de las artes marciales y deportes de contacto. ¿En dónde? En Deporte Marcial TV. Se vino la primavera. Mañana, 21 de septiembre, va a ser fantástico el clima. Está pronosticado para tener un día primaveral. Y bueno, nuestro tercer programa, estamos en vivo, como decimos siempre, para que vos puedas disfrutar de toda la adrenalina de las artes marciales y deportes de contacto. No me quiero olvidar. Seguimos con el sorteo hasta fin de mes de los auriculares. A ver si toma la cámara. Los auriculares de Procel, lo vamos a dar vuelta. Acá está, mira, un auricular inalámbrico marca Only que nos da la gente de Procel allí en la calle Rioja 516. También te quiero comentar que ellos trabajan todo lo que es iluminación. Así que ponete en contacto con nosotros o con la productora al teléfono 3515-115-915. Y de esa forma, a través de un WhatsApp o un mensaje de texto, podés ir estar participando de este excelente auricular que nos pone la gente de Procel y podemos hacer el sorteo para fin de mes. Lo vamos a estar promocionando para que vos puedas participar. Vamos a tener un excelente invitado de lujo que nos va a estar hablando de kickboxing y nos va a contar lo siguiente. Así que le damos lugar a nuestros auspiciantes y en el bloque siguiente lo tenemos acá, el presidente de la ACK Box, al señor Darío Capodacqua. Max Suplementos Nutricionales. Si te querés poner en forma y lograr excelentes resultados, ya sabes, Max Suplementos Nutricionales. Llámanos al 154-593314 o a nuestra casilla de correo marceloagil@yahoo.com.ar. En Deporte Marcial recibimos al invitado. Seguimos con más Deporte Marcial TV. Como te había dicho hace un ratito, íbamos a tener un invitado de lujo. Le vamos a dar la bienvenida a Darío. Bienvenido nuevamente a Deporte Marcial. ¿Cuántas veces en Deporte Marcial? Hola, Fer, ¿cómo te va? Bueno, buen día a la audiencia. Y no sé, pero varias veces, este, como la octava vez que vengo. Sí, señor. ¿Por qué usted es un referente del kickboxing? Sí, estamos haciendo algo por este deporte y como siempre, día a día, tratando de crecer un poquito. Esa es la idea. Así que bueno, le comentamos a nuestros televidentes que Darío Capodacqua es el presidente de las ACK Box, Asociación Cordobesa de Kickboxing. Exactamente, y deportes de contacto. Deportes de contacto ya no hago. No. Mira, al final del programa vamos a pasar algo. Estuvimos compitiendo en un torneo abierto, pero no haciendo lucha. Ya no estamos para hacer lucha. Bueno, pero siempre uno, desde la posición que está, siempre va aportando desde su punto. Sí, sí, deporte, sí. Así que estamos siempre ahí. Pero por supuesto, Darío, comentanos, aprovechando que estás acá, comentanos un poquitito cuáles serían las próximas actividades de la asociación de la ACK Box de ahora en adelante que tenemos para los fines del 2019 o ya pensando en el 2020. Bueno, te cuento que aparte de los eventos que hacemos nosotros, también la asociación difunde, por así decirlo, el kickboxing no solo en competencia, ¿no es cierto?, sino que también haciendo seminarios, haciendo charlas, haciendo exhibiciones, haciendo masterclass. Mira, que me tome la cámara ahí el director. Voy a estar el 28, me invitaron. Sí, señor. Bueno, una de las fechas que tenemos ahora próximas es el 28 de septiembre en el Polideportivo General Busto. Sí, Soaje, Belindo Soaje, 616. Sí, sí, ahí. Pasás las vías, dobla a la derecha. Está la funeraria Caruso, doblás a la derecha ahí en Belindo Soaje. Exactamente, ahí hacemos en ese lugar la segunda masterclass de 7 que van. De 7. Nosotros. Lo hacemos en conjunto con la Asociación de Karate Tradicional. Y bueno, y varias disciplinas que van a estar. Bueno, se va a dar defensa personal, se va a dar. Ahí va a estar la gente de Tanxudo, entonces. Ahí va a estar la gente de Tanxudo también. Lo único que se exige es abierto, gratuito para todo el mundo, un alimento no perecedero para ayudar a la gente que más lo necesita. Eso es muy importante, decirle a nuestros televidentes. Están todos invitados, como decía Darío, ahí en la calle Belindo Soaje, Polideportivo General Bustos. Es gratis y sí, vamos a solicitarles un alimento no perecedero para que ustedes puedan colaborar con esta causa, así que está muy bueno. Me comprometo para estar allí, y no solamente como instructor, sino con las cámaras de Deporte Marcial. Bueno, te agradezco mucho, como siempre, Fer, aportando a estos deportes. Pero por supuesto, esa es la idea. Una cosita más, sí. A las 3 de la tarde empieza. 15 horas. 15 horas. Bárbaro. Y antes, la semana anterior, ¿qué tenemos? No, la semana anterior tenemos el 18 de octubre. Sí. Partimos. Ahora tenemos un torneo en Arroyito que, bueno, no lo fijamos, participamos nomás. Esta noche. Tenemos un torneo en Arroyito. O sea que ya terminamos de grabar el programa y picas para Arroyito. Pero bárbaro, muy bien. Después, la próxima fecha
que se ya fiscaliza la ACK Box en conjunto con la WKF, un torneo en La Falda. ¿Sí? Sí, ¿quién organiza ese torneo? El profesor Franco, bueno, de La Falda. Franco, estamos dispuestos para ir a La Falda, así que podés ponerte en contacto con la producción de Deporte Marcial de 3515-115-915. Acá nos ha tirado la primicia el presidente de la asociación, el señor Darío Capodacua. Bueno, te cuento que ahí se van a dar dos títulos también. Dos títulos. Uno provincial de ACK Box y otro de la WKF semiprofesional. Semiprofesional. Así que van a fiscalizar las dos entidades. ¿Y en octubre terminamos el año o seguimos con más cosas? No, tenemos en octubre, después tenemos en noviembre, el 9 de noviembre. ¿Cae sábado o domingo? Cae domingo. Perdón, sábado. Sábado. 9 sábado. De noviembre. Sí, ese es el lugar es a confirmar, pero tenemos un torneo que fiscalizamos nosotros, lo hacemos acá en Córdoba. Ese sería en CFC. El CFC número 26. 26 eventos, ya, Darío. Y, a ver, olvidemos un ratitito de lo que vamos a hacer en los próximos eventos. ¿Cuántos eventos calculas de artes marciales, de kickboxing, de estos seminarios abiertos? ¿Qué has hecho a lo largo de todos estos más de 30 años que haces artes marciales? Bueno, te digo solamente los torneos. Sí. En torneos, yo empecé en el 2005 a hacer torneos. Hasta la fecha vengo haciendo 95 eventos. Quiero estar en el evento número 100 y tiene que ser especial. Y vamos a hacer una fiesta, va a estar muy lindo. Me sumo. O sea que, a ver, tenemos uno en noviembre, que es a confirmar dónde va a ser. Ya bien. Está hablado simplemente. ¿En diciembre? Y no, tenemos en noviembre tenemos el 9 de noviembre, tenemos el 30 de noviembre, tenemos sí. Otro en Córdoba también. ¿96? ¿97? Así es. Y después tenemos en diciembre, el 15, si no me equivoco, de diciembre, no tengo la agenda acá, el 15 de diciembre tenemos otro evento también que es nuestro oficial. Bueno, vamos 90. Lo vamos a tener que hacer. Bueno, no, si seguimos así, para Navidad estamos festejando los 100 programas. Bueno, sí. Deporte Marcial ya llevamos, este es el programa 229 de Deporte Marcial TV en su 14ª temporada que estamos al aire y hacemos realmente un esfuerzo muy grande. Por eso, en la otra parte del bloque, agradecía yo a nuestros auspiciantes, a la gente de Procel, a Peluquería Velastiquí, a la gente de Dandy, que siempre nos provee la indumentaria, a MAC, Suplementos Nutricionales, a Marcelo Gil. Así que muchas gracias a todos ellos, porque sin los auspiciantes y sin los instructores y nuestros invitados, no podríamos hacer nada. Tal cual. Así es, gente que también colabora y aporta a este deporte, ¿no? Tan hermoso. Y sí, más que todo, que es un deporte muy amateur. En muy pocos casos, los deportistas, ya sea o en judo o en taekwondo WT, que son deportes olímpicos, tienen una ayuda realmente importante. No sé qué va a pasar con el Karate Do, porque el Karate Do, Darío, va a ser olímpico, pero solamente para Tokio. Después de Tokio, deja de ser olímpico. Bueno, te cuento que ahora el kickboxing, no sé si el año que viene o entraremos en la próxima, pasa a ser olímpico también. No sabía, eso es una novedad, es fantástico. Por parte de la FAP, de la Federación Argentina de Kickboxing. Mira vos, no sabía, la verdad que sería fantástico porque... yo le quiero transmitir a nuestros televidentes, a nuestros seguidores, que después del fútbol... Mal no recuerdo, el deporte más practicado son las artes marciales en la Argentina. Eso sí, tenemos que sumar todas las artes marciales: karate, taekwondo, tangsudo, judo, aikido, capoeira, wing chun, todo. Se transforma toda la unión de todas las artes marciales. Es impresionante la gente que practica. Y bueno, hoy está muy de moda, está muy en boga esto de las peleas en jaulas, de las MMA, como dicen en Estados Unidos, Mixed Martial Art o Artes Marciales Mixtas. Así que bueno, bárbaro. Tenemos casi los 100 eventos. Casi. Volviéndolo de la asociación, casi. De la CKBOS. Tenemos casi los 100 eventos. Y si hacemos algo, me sumo. Si hacemos algo importante para el año que viene, traemos gente, peleadores de diferentes partes, para cuando vos hagas el evento número 100, Deporte Marcial quiere estar presente. Sí, totalmente. Es más, hay algo de eso para ya programado para el año que viene. Apenas empieza, arranca el año que viene, arrancamos con... ¿Con algo? Con algo muy importante acá en Córdoba, así que se están haciendo las gestiones y ya estamos con el 90%. Sí, vamos a comentarle a la gente que nos ve acá en Deporte Marcial que está complicado el tema, ¿no? Y está complicado. Está complicado la situación del país, le pedimos tranquilidad.
que la gente no se ponga loca, independientemente de a qué partido político o lo que sea. Fíjate que en un programa como el nuestro tocamos este tema porque la vemos muy alterada la gente. Yo ando todo el día en la calle, Darío, y la gente la veo muy alterada cuando maneja, cuando te cruzas, es impresionante. Así que desde la producción, desde mi interés, les pido a la gente que esté un poco más tranquila y que, bueno, que gane quien gane, no importa. No, por supuesto. Peleemos por esto que es nuestro país, que es Argentina. Por supuesto, peleándonos entre nosotros tampoco solucionamos nada. No, no. Darío, para hacer un cierre de esta excelente nota que has venido acá a los estudios de Deporte Marcial TV, ¿qué te gustaría, cómo te gustaría cerrarlo? No, simplemente estar acá ya para mí es un gran honor, como siempre, como todos los programas que me han invitado vos. Y bueno, y decirte aparte, que no quiero olvidarme, yo pertenezco a la WKF, pertenezco como coordinador para Córdoba. ¿Qué es la WKF? Porque ACF, JCF, sí. ¿Qué es la WKF? No soy muy bueno en inglés, pero sería el World Kickboxing Federation, si está bien pronunciado. No, está bárbaro, World Kickboxing Federation, está, ahí está, va, ahí está, listo. Bueno. No hay problema. Entonces, para nuestros televidentes, WKF, más fácil. Exactamente. Y soy también, soy filial oficial de hace 15 años. De la Mucho K-Box. Tiempo. Sí. AK Box. K-Box Latin Pro. K-Box Latin Pro. Exactamente. Bien, entonces te comprometemos para el año que viene que organicen la CKBox, un evento importante para el evento número 100. Sí, sí, con entidades que acabo de nombrar. ¿Se puede hacer todo eso? Sí, nosotros trabajamos, la asociación trabaja con varias entidades. Bien, Darío, ahí le vamos a pedir a nuestro director que ponga tu cámara para que vos le puedas hablar, y si alguien se quiere poner en contacto, quiero que des un teléfono, una dirección, bueno, dónde das clases, si alguien quiere practicar kickboxing, ¿dónde se puede dirigir? Bueno, nosotros estamos en Ramón de Caraza 2843, de barrio Joffre Norte, planta alta, el Club de Bocha Joffre Norte. Ahí estamos los lunes, los miércoles y los viernes, desde las 18 hasta las 22:30. ¿Sí? ¿Y un teléfono? Y el teléfono 3512-034905. 3512-034905. Bueno, gracias, Darío. Va a figurar ahí en pantalla el teléfono y los datos, así que no te hagas problema. Bueno. Así que agradecerte nuevamente por esta vez que has estado. Me voy a fijar cuántas veces en 14 años has estado en el programa, cosa de que la próxima vez te voy a estar molestando, porque las cámaras de Deporte Marcial te van a asumir el compromiso de estar en la mayor cantidad de eventos que ustedes hacen hasta llegar al número 100, que va a ser el evento. Bueno, qué compromiso y qué honor, ¿no? Lo tengo que hacer. Listo, gracias. Seguimos con más Deporte Marcial TV. No te olvides de participar del sorteo de los auriculares de Procel. El teléfono que figura en el zócalo de la pantalla, al 3515-115-915. Y ya estás participando. Mandanos uno WhatsApp. Nos vamos al corte. Ya volvemos. MAC, suplementos nutricionales. Si te querés poner en forma y lograr excelentes resultados, ya sabés, MAC, suplementos nutricionales. Llámanos al 154-59-3314 o a nuestra casilla de correo marceloagil@yahoo.com.ar. Último bloque de Deporte Marcial TV para que vos puedas disfrutar, como decimos siempre, de toda la adrenalina de las artes marciales y deportes de contacto. No te olvides, tenemos los auriculares de Procel, figura el teléfono en pantalla 3515-115-915 para que vos puedas participar de este excelente sorteo. Ya vamos a seguir sumando premios y vos podés participar el 28 de septiembre, vas a poder estar recibiendo el premio de nuestro ganador. Nos despedimos como hacemos siempre con nuestro eslogan, ¿lo querés? Lo tenés. Chau, nos vemos la semana que viene.
Won Producciones. Lo querés, lo tenés. Thank you.